Queremos ser dóciles a la dirección del Espíritu Santo y nosotros desde acá estamos orando y muy, como otros también, estamos muy atentos a lo que nuestros hermanos en el norte nos dicen, porque ellos están ahí en el campo donde Dios nos envió para trabajar. Y van surgiendo necesidades que no las teníamos visibles en estos años que hemos estado ahí, no de tan, con tanta envergadura. Y nosotros sentimos que debemos tomar atención a lo que nuestros hermanos nos dicen, y ellos mismos están queriendo ofrecer sus vidas para seguir adelante y tratar de alguna manera de ayudar y paliar en algo la situación que Dios les muestra que ocurre ahí. Probablemente eso hace tiempo que está, están pasando estas cosas, pero nosotros no la habíamos visto antes, estábamos haciendo otras tareas. Pero ahora creo que se ha agravado. Y para mí en esta noche es un privilegio presentar a Jesús y Romina y el testimonio de la experiencia tan tremenda que ellos han tenido en estas últimas semanas. Por eso les pedí, y me alegro mucho que nos acompañe el hermano Bruno, les pedí que ellos relaten cómo ellos lo han vivido y cómo han sentido lo que Dios les habló a través de las realidades que han visto, tratando de socorrer a unos niños que hace más o menos 2 meses Jesús los había encontrado y sintió en su corazón y hacer algo por ellos. Pero ahora se amplía la tarea. Así que todo es para ustedes, hermanos, ahora, que nos den su testimonio. Jesús, Romina. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, estamos... En realidad lo que vos decías son cosas que no hace mucho, bueno, por ahí decimos no hace mucho que está sucediendo, pero pasa que si no estamos, estamos en el amor de Dios, acá no, y nadie en ninguna parte lo puede verlo, ¿no es cierto? Esa ceguera espiritual, ese amor por el prójimo, si no estamos con el Señor. Si no estamos con el Señor es medio difícil que nos demos cuenta, ¿no es cierto? Porque quizás por ahí tenemos el corazón endurecido, algo así, ¿no es cierto? Pero en realidad hay mucha necesidad acá. A veces no vamos y no, como te dijo, no lo sentimos, porque a veces quizás no nos fijamos, no nos enfocamos, pero en estos tiempos que estuvimos estudiando, buscando más del Señor, con la materia que David nos dio, eso hace a que nosotros podamos profundizar un poco más y verlo más cerca a las necesidades de cada persona, cada niño, ¿no es cierto? Y eso sin duda nos llevó a prestarle más amor, más atención a las necesidades que la gente pasa o que los chicos realmente pasan. Nos decía esta chica acá, ahora ya se da más con nosotros, una de las hermanas de estos niñitos, que un principio no querían hablar con nosotros, lo que hablaban los chicos cuando nosotros los encontramos. Ahora ella se está pegando más, se está acercando con Ron, charla, le cuenta y dice, nosotros ya hemos intentado muchas veces que el intendente nos ayude o que las otras personas ahí que ayudan o que los demás nos ayuden, dice, y no pasa nada, dice, no, ni una respuesta y nada de eso, ¿no? Entonces por eso digo yo, es que está muy enfriado el amor desde ese lado, en la parte política, vamos a decir, porque cuando llega el tiempo de la política, sí, todo es un poco más fácil, pero cuando están cerca las elecciones,
no hay mucho interés por las necesidades de las personas. Entonces nosotros tenemos que ver en todo tiempo, como gente que somos llamados para el Señor para ayudar, tenemos que estar siempre atentos y profundizar un poco más, ir más allá y ver, y dedicar tiempo para esa gente, ¿no es cierto? Y eso es lo que hicimos en estos tiempos nosotros. Como dije, de la materia que tuvimos con David nos abrió más la mente, nos pudimos, pudimos reflexionar un poco más y acercarnos más a cada persona que vemos que necesitan. Eso, y a medida que uno va poniendo en actividad las cosas, uno se va poniendo en estado, como yo digo, ¿no? Uno se va metiendo más, se va sincerizando más en los sentimientos y ve las necesidades, te tocan y te llevan a hacer estas cosas. Ahora, ¿cómo? Bueno, hemos decidido, hoy tuvimos una reunión acá con la hermana de Romy, también hace poco empezó a congregar y está muy interesada, le gustó. Y otra chica que también ya congregaba hace mucho y están muy interesadas, esta de hace mucho, hace 3 meses que la hermana Romy tenía pensado de que se ponga un merendero o algo así para los chicos que necesitaban. Había quedado ahí, no lo habíamos seguido después, pero después vino con Enrique, cuando tuvimos las últimas clases con David, eso se fue activando más y también ahora estamos los cuatro con esa idea de hacer un merendero. Y bueno, hoy tuvimos aquí una reunión viendo cuándo empezamos y ya lo definimos que lo vamos a empezar para el sábado próximo y domingo. Si bien nosotros ya más antes con Romy lo traíamos los chicos acá a casa, le dábamos de tomar una merienda y estábamos haciendo. Porque bueno, después habíamos empezado a llevarlos a la escuelita, pero como después se cortó todo eso, que no podemos tener reunión, no podemos estar con los chicos en la escuelita, se cerró todo eso y quedó eso, pero nosotros igual le hacíamos que ellos vengan a nuestra casa, los fines de semana venían y nos visitaban, tomaban algo y después iban contentos, nos hemos vestido también. Y bueno, y ahora hemos decidido poner también un merendero y también hacerle almuerzo. Para no hacerle merienda sábado y domingo, le hacemos el sábado le damos merienda y el domingo le hacemos un almuerzo. Para, en realidad, pero no solo para ellos, también para otros chicos que hemos estado tomando notas que hay necesidad en otra familia, que también van a ser beneficiados con esto. Y bueno, y estamos agradecidos, muy agradecidos con ustedes, porque nosotros lo podemos sentir, podemos ver que ustedes están muy metidos con esto, nos ayudan, nos alientan, nos ofrecen en lo material para cuando empecemos esto, el merendero. Vamos a recibir la ayuda, el apoyo y el aporte de cada uno. Si bien ustedes no están acá, pero es como si fuera que estuvieran. Somos nosotros los que estamos acá, pero nosotros nos sentimos muy apoyados, nos sentimos ayudados desde el punto de vista donde ustedes están, porque ustedes son los principiantes. Entre nosotros nos hemos sumado después. Pero bueno, estamos contentos de formar parte de esto y de que nosotros estamos aquí en el campo, como dijo Ruth. Estamos para... Y gracias a Dios estamos bien de salud, estamos todavía jóvenes y bueno, estamos para empezar este trabajo. Digo empezar, no quiere decir que no hemos hecho nada, sino que para profundizar un poco, para ir más allá, para extender más la ayuda a las otras personas, no solo a los chicos que
están yendo a la escuelita. Y parece, bueno, ahora este sábado fuimos nosotros con Romy, como ellos no vinieron, fuimos a la tarde, les llevamos chocolate ahí, les dimos chocolate, tomaron los niños, tomaron la familia, y ellos nos dijeron que ese día no habían comido nada porque el hombre, el padre de ahí, de la familia, estaba sin trabajo, justamente no estaba consiguiendo changa, y bueno, después nosotros volvimos con David. David llamó y le comió un poquito, y dice David, bueno, después entre mí decía, Señor, perdóname porque no ventajé esta idea de hacerlo con ese día. Y resulta que nosotros volvimos después de darle la merienda, David nos llama y dice, no, pero ¿cómo no? ¿Cómo que no comieron nada? Tienen que llevar algo, sáquenle ahí de la caja y llévenle. Bueno, nosotros ahí nomás armamos una caja, pusimos carne y se lo llevamos a la tarde, nomás el sábado a la tarde. Y bueno, nos sentimos más tranquilos de que hemos podido sustentar su necesidad. Y ayer a la mañana también... lo mismo, lo hice a mi hijo, a Juancito, o sea, nosotros lo podemos hacer, tenemos a Juancito que tiene 13 años y también lo queremos involucrar, ya que vaya aprendiendo esto, ¿no? Y entonces cuando hay oportunidad de hacerlo trabajar, lo hacemos, trabajar en esto y le gusta, le gusta porque él es un principio más chico, cuando nosotros recién nos conocimos a los chicos, él quería ir siempre llevarle llevar pan, llevarle ropa para esos niños, y lo sigue haciendo, ahora ya tiene 13 años, y bueno, y ayer lo mandé a él, estaba por ir yo, y después le dije, hijo, anda ahí, comprase, fue acá a la carnicería, compró la carne, y compró otras cosas para cocinar, y el carnicero agarró y le preguntó, ¿qué están por hacer por ese puchero, no? Asado para el día del padre, como diciéndole, le preguntó qué iba a hacer con ese puchero. Y Juancito le dijo, no, es para allá, para la familia de Margaret. Margaret se llama el señor. Esto lo conocen todos acá en el pueblo, porque siempre hace changa de acá. Y él. Ah, y dice que le dice el carnicero, que bueno, yo también le voy a mandar algo. Dice, avísale a tu papá que acá voy a poner un poco más de carne aparte y se lo voy a mandar. Y bueno, le hizo ahí también otro, le agregó más carne y todas esas cosas y le mandó. Y la gente se suma, se engancha, y después volvió mi hijo contento a contarme, dice, papá, el señor acá bravo, se llama el carnicero, acá nomás la vuelta, dice, me dio más carne, yo compré, y dice, me dio así un poco de carne más, me dijo que le llevara para ir para la familia esa, así que volvió contento. Bueno, esa es la idea, ¿no? Y yo digo, acá la gente está muy solidaria, nosotros hemos publicado la vez pasada que estábamos juntando alguna ropa y calzado, hemos juntado un montón, la gente se acercaba, venía hasta la casa y ellos nos traían, juntado bastante, hemos llevado a los chicos eso, otros acá para Campo Libre, otra comunidad, y otros chicos que... Y la gente es muy, muy solidaria. Mary, Oscar sabe que cuando se trata acá también de pedir, de ayudar a algo, a alguien, el pueblo se suma, se engancha, da, sin duda, ¿no? Hace poquito tuvieron, algunos de los que están acá han mandado ofrenda para el chico este que tenía que hacerse la vista, hacerse del ojo, el niño de acá de la escuelita. Y ha juntado una buena cantidad de plata y se pudo hacer y está en tratamiento, así que tenemos esa bendición de que el pueblo es solidario cuando se trata de esas cosas. Así que bueno, eso era, hay mucho más por supuesto para contarles, pero es el principio que estamos trabajando de esta forma y queremos seguir haciéndolo. Y cada vez, como dijo Rudo, si bien las necesidades están, nada más que por ahí nos profundizamos, nos vamos más, no nos expandimos más, un poquito más, pero eso es lo que intentamos hacer ahora que se suman las otras chicas, vamos a intentar seguir y ayudar más. Estamos muy contentos y agradecidos y
Y ustedes saben que pueden contar con nuestra ayuda, que lamento que solamente puede ser una ayuda de enviar dinero por el momento, hasta que el camión pueda ir y poder mandar a las otras cosas, que hay mucho para llevar, pero que Dios les dé fuerzas y sabiduría para poder hacer la tarea. Sin duda, este es un comienzo, que yo no hablo por mi experiencia, hablo por lo que escucho permanentemente y hemos leído. El comenzar con esta tarea no se sabe cómo termina, no tiene fin. Y ustedes están siendo dirigidos por Dios a esa familia y a lo alrededor de esa familia. Pero otros van a venir con diferentes necesidades, que algunas necesidades no se van a suplir con comida, van a necesitar otro tipo de atención. Y nosotros acá en este grupo tenemos gente de mucho valor, muy valiosa, que también puede dar un taller y ayudarnos para capacitarnos. Y le estábamos hablando acerca de las clínicas, que el hermano Bruno está liderando este trabajo tan hermoso, y realmente son talleres que uno aprende muchísimo de la experiencia de otras personas, para equivocarnos lo menos posible. Por eso les digo que, gracias a Dios, que tenemos a nuestra mano diferentes herramientas para capacitarnos y llevar la obra de Dios adelante. Y agradecemos muchísimo la tarea, y también le quiero dar la bienvenida a Marcela. Bienvenida, Marcela, por estar esta noche con nosotros. Ella puede darle mucho consejo cuando... Al tratar de acercarse a las personas, de pronto, a la medida que se avanza en la confianza, como dijo Jesús, que ahora algunas mujeres le hablan a Romina, en la medida que avanza en la confianza, se van a ir descubriendo otras dificultades y dolores y padecimientos que esta gente tiene. Y a ellos se van a unir otros, y otros, y otros. Por eso necesitamos estar capacitados y nosotros todos apoyar en oración para que el Espíritu de Dios ayude a nuestros hermanos, que para mí es como que están al frente de batalla. Y no solamente a ellos dos, sino también a estos hermanos que ahora se han ofrecido para ayudar. Se llama Dayana y se llama Fidencia. Y tiene, ¿cómo? Fidela. Y además tiene sus esposos. Y estos tres matrimonios más otros que también se pueden ir agregando, que Dios los bendiga, que el Señor los siga capacitando, y dentro de lo que nosotros podemos hacer, Marcela también, capacitarlos para cualquier consulta que ustedes quieran dar. ¿No es cierto, Marcela? Cualquier consulta que ellos quieran consultarte por algún problemita que surjan, que no sabrían cómo resolver o cómo aconsejar. Bueno, habemos personas de experiencia y otras de conocimiento, también científico, para poder ayudar. Y el Señor está sobre todas las cosas, los va a ir capacitando día a día a través de las diferentes experiencias que se van adquiriendo con el trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Le voy a pedir a Raimundo si quiere orar para estos hermanos, para estos cuatro valientes que están saliendo a la guerra en el frente de batalla. Que el Señor los siga esforzando. ¿Querés orar, Raimundo? Sí, Señor, te damos gracias por estos hermanos, Señor, que dedican su tiempo, sus vidas, Señor, para ayudar a estas familias necesitadas, Señor. Te pedimos que cubras cada una de esas necesidades, Señor, que podamos, a través de la Fundación, a través de Jesús y Romina, a través de los hermanos que están allá trabajando, cubrir la mayor parte de las necesidades que pongas en nuestra mano, Señor. Aquellas cosas que podamos encontrar, que ellos puedan ver, que podamos suplirlas, Señor, conforme a tu misericordia, a tu bondad, Señor, a tu multitud de provisiones, Señor. Sabemos que eres un Dios que tiene absolutamente
todo el control, Señor. Tú eres el dueño de la plata y el oro, Señor. Y hay infinidad de cosas que podemos hacer para ayudar, Señor, a esta gente. Gracias por el corazón que pusiste en los hermanos, Señor, de mirar esa necesidad y no esquivar, Señor, la mirada de esas necesidades. Gracias por lo que estás haciendo y te pedimos que bendigas, Señor, a ese grupo de hermanos que está trabajando y que está atendiendo, Señor, a tu voz para obedecer y hacer lo que les has mandado, Señor. Gracias por la fidelidad de estos hermanos y te pido que los guardes, los bendigas, Señor, cubra sus vidas y que puedan ser una bendición para todos los que están a su alrededor con necesidad. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.